Alumbra. ¿Qué es esto? ¿De Lisa? Está claro que nos dio un puto rip. Huellas pequeñas, de chicas, será Lisa. La llevaron por aquí. Si le habéis hecho algo, cabrones, os voy a matar a todos, joder. Que no hallas tú el camino. Están muertos, capullo. No se van a unir a tu secta de mierda. Ya te pillé. ¡Ese cabronazo! Te vengo.
aquí. La arrastraron hasta aquí. Libres, mandarón, ¿eh? No, si están muertos. Está por aquí. ¿Dónde estás, Lisa? En el tiene que estar por aquí. Corté mi nombre. Corté mi pasado. Sangré por Carlos. El dolor. Lo siento. ¡Nadie se os va a unir! Mira, ya te han hallado, ¿eh? Resiste, Lisa. Da igual lo que te hagan. Tú, aguanta. ¡Ya! ¡Sufre! ¡Que ya voy! ¡Va por ese cabronazo! Busca libertad. Thank you.
Lisa, voy a por ti. Lisa estará aquí arriba. Lisa. Vale, Lisa. Dios, ¿pero qué te han hecho? Lisa. Lisa. Cariño. ¡No! Oye, no, cállate. Lisa, soy yo. Soy Deacon. ¿Recuerdas? Deacon. Deacon. Vale. Bien. No pasa nada. Tranquila, vamos. Me cago en... ¿Puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corres hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? Eso, sin parar. Da igual lo que pase. ¿Lista? ¿Sí? ¡Corre!
Lisa, escóndete. Cállate. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¡Agarraréis! Lisa, corre. Centro de visitantes ya. ¡A por él! ¡No! ¡Libéralo! Venga, vamos, vamos. Ve hacia mi moto, corre. Ya estamos a salvo. ¿Estás bien? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No se parece nada a Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker. Odiaba a la señora Tucker. Bueno, allí no estarás sola. Es un campamento agradable. Y un sitio seguro. Vale. Agárrate. ¡Ricky! ¡Ricky, responde! ¡Ricky, sigues en este canal! ¡Lost Lake, cambio! ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres? ¡Tú! Ven, ¿vale? A la autopista Cascade, donde se cruza con la vieja carretera de Belknap. Voy para allá. ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que Boozer y tú os fuisteis de aquí? Ah, sí, eso... Mira, por eso te llamo a ti, y no a Esquizo. Iron Mike no tiene por qué saberlo. Tengo a una niña. ¿Qué? Bueno, es una superviviente. Ha estado fuera mucho tiempo. ¿Tienes una superviviente y quieres llevarla a Lost Lake? No, tú la llevarás a Lost Lake. Yo te la llevo a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí, vale. Voy para allá. Corto. ¿Ricky? Sí, vale. De nada. ¡Te va a gustar, niña! Como te he dicho, Iron Mike, él es... A él le gusta gritar mucho. Mira, tiene que darte igual, ¿entiendes?
Bueno, hay un tipo que se llama Esquizo. Si te molesta tú, bueno, díselo a Ricky. O a Adi. Ella es la doctora del campamento y... Adi es... Ella es buena, tiene medicinas. ¿Sabes? Para limpiar eso. Para limpiarte los cortes. Vamos, no querrás que se te infecte. Ellas te van a ayudar, niña. Puedes fiarte de ellas. Incluso si... bueno, incluso si la cagas. Vale. Hola, Ricky. Hola, Dick. Qué sorpresa. ¿Tucker ha dejado la trata de esclavos? Lisa, estás... Ricky, ella va a llevarte a un lugar seguro. No ha cambiado nada, Dick. Iron Mike no va a pagarte por esto. ¿Pagarme por...? Venga, ya, no, no es eso. Perdona, esto no va de eso. No busco una recompensa, es solo que... ¿Puedes acogerla, por favor? ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella... tuvo un altercado con un horrible y tuve que... ¡Oh, Dios santo! Hola, Lisa. Soy Ricky. Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta. Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial. ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar de Lost Lake. Tiene el agua más clara que hayas visto nunca. Y los peces, madre mía... ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Así de alto. Ya los verás. Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco. Desvalijadores, mierda. Una moto. Esto es. Sí, carne.